Alrededor de 300 habitantes de la comunidad de Tepezoyuca en el municipio de Coyoacac tomaron la carretera México-Toluca en dirección a la Ciudad de México para exigir a las autoridades estatales respetar la suspensión que se tiene sobre un predio que se encuentra dentro de las obras del tren interurbano. La Policía Federal acudió al lugar para dialogar con los inconformes y retirarlos de la carretera, para dar paso a los vehículos que se encontraban detenidos. Los vecinos afectados señalaron que jamás se les informó que la obra pasaría por sus tierras, y los terrenos cuentan con una superficie de más de 500 hectáreas.